De tanto y tanto esperar la carroza, Antonio Gasalla y ATC fijaron fecha. 2 de septiembre, 21 horas. Hecho como en el cine. Escrito por el mismo Jacobo Laxner. Esperando la carroza. El debut más esperado del año. Desde el jueves 2 de septiembre a las 21. ATC y los 33 millones lo estaban esperando. Noticiero oficial. Objetividad pura. Referencia el mundo entero. 4 ediciones diarias. Cortas. 1 los sábados. Exclusiva. Y 2 minutos de noticias por hora. El juego nuevo de Sinvergüenza tiene mucha chapa. Ya hizo ganar mucho dinero a mucha gente. Sinvergüenza, la manera más divertida de ganar dinero. Conduce Andrea Campo. A partir de las 13, para todo el país. Para presenciar Sinvergüenza, retire su entrada de lunes a viernes aquí en ATC. A las 2 y a las 3 de la tarde, esté atenta. El amor toca a su pantalla. No lo deje escapar. Nacha, me gusta ser mujer. ¡Ay, qué lindo! Te felicito, eres maravillosa. Me gusta estar bien. Porque sé que si no estoy bien conmigo misma, tampoco lo voy a estar con los demás. Me gusta vivir plenamente cada segundo de la vida. Me gusta hacer lo que hago y ser lo que soy. Me gusta ser mujer. ¿A quién mató? A mi hermano. Yo tengo enterrado a mi hijo y acá no pasa nada. Las cosas pasan a una velocidad atroz. Pero llega un momento del día en que Mauro Viale las toma. Las analiza con los protagonistas. Y se las da a usted. Ese momento es el anochecer. A toda hora, en todo el país. Yo estuve en Panamericana cuando decidí salir a conocer lo que era la vida afuera. No porque me haya peleado con mi familia, ni me hayan echado, ni nada. Resultó de casualidad que fui a la casa de unas amigas en El Tigre, donde ahí había mayor concentración de travestis. Era como una comunidad en el Rincón del Tigre, y un día me dicen: venís con nosotras a Panamericana. Y fui y probé, conocí. ¿Cómo es esa comunidad? Son todas casitas como algunas prefabricadas, bueno, casitas, y en cada casa vive un matrimonio, chicas, así, que trabajan todas en grupo. Y cuando se levantan a almorzar, hay una señora que les cocina a todas y almuerzan todas en una mesa larga, juntas, se cuentan lo que hicieron en la noche o planean capaz que el fin de semana salir a pasear o cosas así, o ir a bailar. ¿Y te gustó a vos vivir ahí? Sí, fue una linda experiencia porque conocí gente linda y amigas. Te voy a mostrar unas fotos mías. Porque las que te mostró mi mamá no me gustan. Son de otra vida para mí. Esta es de la vida que... ¿Quién te las sacó estas fotos? Amigas. En realidad yo en mi cuerpo tengo algo de silicona. Todo no es natural. ¿Los pechos así, los senos que tenés vos, se mantienen siempre así o tenés que cuidarlos? No, siempre. ¿Para toda la vida? Para toda la vida. Okay. Incluso cuando muera alguna vez, mi cuerpo desaparecerá y la silicona quedará intacta. Sí, por eso.
es eterna. Al buscar travestis, me encontraba inevitablemente con el mundo de la prostitución o del espectáculo. Claudia Conca nos había inventado solo como mujer, sino también como personaje, empezando por su nombre. Para mí la homosexualidad no existe, existe simplemente la sexualidad. La sexualidad es muy amplia, está limitada por normas sociales impuestas por límites, te limitan. Pero si vos podés disfrutar tanto con una mano, como con una fantasía, o como una triangulación, una tercera persona en tu pareja, o lo que fuera, te sentís bien, para mí eso vale más. Vale más eso que el hecho de reprimirte. La mujer está educada para reprimirlo, en cambio el hombre tiene todo permitido. Y yo, como estoy ahí en el medio, me lo permito todo. Todo. Y que no soy homosexual, soy sexual. Pues si vamos al caso, soy bisexual, porque me gustan las mujeres. ¿Cuándo decidiste travestirte? Mira, yo pienso que eso nace en la infancia. Yo a los 6 años miraba a mi madre y al no tener un padre, mi padre no estaba nunca en mi casa, venía a dormir, a comer y a dormir. Entonces yo lógicamente tomaba la personalidad de mi madre, admiraba a mi madre como mujer femenina. ¿Cuándo te pusiste pechos? Y los pechos, primero me los puse en la cabeza y después me los ubiqué en su lugar, pero siempre los deseo. Me los puse hace 2 años. ¿Eso significó un cambio en vos? Bueno, además de tenerlos, ¿no? Más de un cambio fue una aceptación de ese cambio. ¿Qué aceptaste? Y cambiarme, verme con pechos, porque de repente me miro al espejo, tengo pene y tengo senos. Entonces me resulta gracioso y a su vez, viste, me llama la atención y me excita eso. El hecho de poder tener senos y formas femeninas y tener pene. ¿Qué es lo que te excita? El hecho de sentirme así, de verme así y de que me disfruten así. ¿Y eso implica otros cambios en tu vida, digamos? Es muy común que enseñar los travestis cuando se ponen pechos empieza con una cosa de vinculación con la prostitución y... Mira, no. La prostitución es una elección. Yo podía haber elegido, como elegí, el ambiente artístico, porque puedo desenvolverme tranquilamente sin ningún tipo de inhibiciones, ¿no? Porque ahí tenés un escenario para mostrarte cómo sos y para hacer la tuya. Pero no, la prostitución es algo que vos elegís. ¿Vos lo elegiste en un momento? Sí. ¿Por qué? Porque me reditúa ganancias más fácilmente que en cualquier otro trabajo. Vos en un trabajo común, hoy vas a trabajar, ponele de recepcionista, de camarero, y tenés un sueldo fijo. En cambio, prestando el tipo de servicio sexual con tu cuerpo, brindando tu cuerpo para placer, como medio de placer, podés exigir una suma que no te lo da el trabajo común, el trabajo social, permitido, aceptado. ¿Vos querés operarte, digamos? Vos sabés que en este momento sí. Lo estoy pensando seriamente. Sí, me gustaría operarme. ¿Por qué? Porque el tipo de relación que tengo yo con mis amantes, mis affairs,
es totalmente masculino-femenino. Me ven como mujer y me sienten como mujer. Entonces, mi parte activa, digamos, ¿no? No solo pasiva. Pasiva significa recibir la pasión. Yo también doy pasión. Y está anulada. La mayoría de mis relaciones son con personas que me ven como mujer y me aman como mujer. Se enamoran de mí o se apasionan conmigo por mi parte femenina. Entonces mi parte masculina queda anulada. ¿Y eso te convertiría en mujer, pensás vos? No, para nada. No, pero complacería a la otra parte. Entonces complementaría una situación de relación más pareja. ¿Ellos te lo plantean así? Sí, totalmente. ¿No es que les gustás por el hecho de tener pene en realidad? Sí, es una forma de rechazo, ¿no? ¿Qué cosa? El hecho de que rechacen mi sexo. Ah. ¿Y entonces? Y entonces, para estar así, prefiero estar de la otra forma y ser aceptada totalmente. ¿Por qué querés complacer tanto al hombre? ¿Por qué? Porque me complazco en complacer. Me da placer. Lo siento. ¿Dónde vivís? Porque vos recibís placer cuando das placer. Silencio. Acción. En video, Samsung. El mundo mira al líder. Si lo que usted produce mejora nuestra calidad de vida, debe sumarse a Expo Vida, una propuesta para vivir mejor. Llame al 922-2588. Toda Argentina en el Luna Park. Jueves 9 de septiembre, reunidos por primera vez Horacio Guaraní y Estela Raval. Viernes 10, Peteco Carabajal y El Sueño de Santiago. Sábado 11, Los Hijos y los Pájaros. Idea y dirección de César Isela con los hijos de los músicos y cantores de nuestro país. Localidades y abonos en venta. Toda Argentina en el Luna Park. Cartas de amor en cassettes. ATC 24 con el panorama informativo y lo mejor del cine nacional e internacional. Son las propuestas del Kenya Sharp Club, hoy en trasnoche por ATC, en todo el país. Son muy pequeños, casi no se ven, por eso son fascinantes. Descubra este mundo asombroso de la mano del Dr. Romero. Este miércoles a las 21. Esté donde esté. Es la gran pelea de la noche. En este rincón, Hugo Gambini. Y en este, Luis Beldi. Y junto a ellos, los más notorios personajes de la actualidad. El bueno y el malo. El final será polémico. Y el juez es usted. El bueno y el malo. Este miércoles a las 22, segundos afuera. Primero ATC, en todo el país. ATC, a toda hora, en todo el país. ¿Tienes problemas con la policía? No, la policía tiene problemas más conmigo. La policía son seres tan reales como yo, que siente y que está reprimida. La policía está más reprimida que nosotros. Aparte, tiene la posibilidad de darse todos los placeres porque están en el medio de todo lo negado. ¿Te das cuenta? Tiene la posibilidad. ¿Pero qué te pasó a vos? ¿Cómo los conociste? Los conocí íntimamente, más después de eso, a partir de eso los conocí más íntimamente. A mí me han llevado de repente de una comisaría a hacer el amor al cementerio de la Chacarita, con dos patrulleros y cinco señores representantes del orden. ¿Y los cinco señores hicieron el amor con vos? Los cinco. Fue una tranza, digamos.
De repente, en ese momento atrancé porque desconocía mis derechos. Hoy en día defiendo. Tengo varias veces presentados recursos de habeas corpus y recursos de amparo en los tribunales. Yo he tenido, la mayoría de mis amantes fueron policías. ¿La mayoría? Pues, la mayoría. ¿Por qué? No por elección, porque yo de repente te conozco a vos, no sé si vos sos policía o no. No. No te pregunto, de repente. Y si lo sos, no me molesta. Sos un ser humano. Basta que no te comportes como policía, obvio. Primera vez que tuviste un cliente, ¿dónde fue? Acá en Capital. ¿En dónde? ¿En la calle? En la calle, cuando estábamos trabajando por el lado del Congreso. Ajá. Tuve el primer cliente ahí. ¿Qué edad tenías? Ya era grandecito, ya era 26 años. Y bueno, hay distintos clientes, ¿no? A veces te piden una cosa normal, aparte, te pueden pedir esa parte disciplinaria, que les gusta que le peguen, que realmente les gusta todas sus fantasías eróticas, que no sé si nombrarlas o no nombrarlas, ¿no? Quieren que funciones como hombre más que como mujer. Claro. A veces sí, no. La mayoría nos pide, ¿eh? Porque lo primero que hacen es arrimarte y preguntarte, ¿podés? ¿Tomás hormona? ¿O la tenés grande? Si le decís sí, bueno, subí y vamos. Y en el hotel, cuando llegamos, en realidad tenemos que servir de activos para ello. Muchas veces, trabajando allá en la ruta, conocí un tipo, que eso se lo comentaba en el diario la vez pasada, salí con él y me dice, mira, dice, no me vas a manchar con maquillaje, me dice, porque en realidad tengo a mi mujer y tengo a mis hijos, o sea que llego en casa y tengo problemas. Sin embargo, entramos al hotel y cuando entramos al hotel me dice, mira, a mí me gusta esto, o sea que vos me sirvas de activo. Y después, como le serví de activo y no le hizo basta, quería que le introduzcan en la mano. Como no quise con la mano, me dice, trajo dos consoladores de su cartera. Con eso tuve que hacerle las cosas de activo. Tampoco pudo. ¿Y qué sacó de su cartera? Me trajo una palta. Natalia compartía la habitación en un conventillo tomado de San Telmo. Ella y su compañera podían pasar largas temporadas sin salir del edificio por miedo a caer presas y perder su lugar en aquella casa. En realidad, digo, ¿qué sabrán pensar ellos en su mente de que quién le está haciendo el amor? Digo, por ahí pienso que ellos pensarán que le está haciendo su madre, su hermana, o pensarán que es un macho, no sé. Eso yo mismo me pregunto y solo no me sé contestar porque te digo, te miento, ¿no? Porque yo me miro en el espejo a veces y digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y solo ellos saben, ¿no? Porque así como que te digo que en San Justo me ha tocado también una vez trabajar en la ruta, que venir
una pareja de una mujer y un varón. No, es una parejita de casados que me vinieron a pedir para salir conmigo, para que yo le hiciera el amor a la mujer de él, a su propia señora, y él mirara cómo yo le hacía, que para eso por supuesto me pagaba. Y yo le digo, mira, yo nunca tuve relaciones con una mujer. Yo no sé si podría servir de activo para tu mujer porque yo nunca tuve relaciones. En mi vida tuve relaciones. ¿Y es verdad eso? Es verdad. Es verdad porque de ver cómo han hecho, ¿para qué te voy a mentir? En realidad nunca tuve relaciones con una mujer. Ni cuando fui gay, ni ahora que soy travesti. Porque yo pienso que yo nací para ser homosexual o travesti con... mis ideas eran todas femeninas, o sea que cuando iba a la escuela primaria mi costumbre era la inquietud mía, ¿no? De tener en las fiestas de 25 de mayo, 9 de julio, que siempre allá en el campo se hacía las fiestas en el colegio, y yo siempre quería hacer un número, como ellos dicen, un número en una, por ejemplo, si me dicen, mira, tenemos que hacer un número de unos soldaditos, y yo no quería, quería que me pongan en algo de... aunque sea para exclamar una poesía, o donde siempre hay nenas, ahí quería estar yo. Después cuando iba a la iglesia, por ejemplo, a catecismo, siempre había un chico que me seguía cuando yo tenía 10 años, y yo era como que él le tenía bronca, y me pensaba por mí, digo, me gusta este chico y así, pero al mismo tiempo le tenía como bronca. ¿Por qué? Y no sé, porque... Yo era como que me preocupaba mismo por qué me sigue. Salía, dábamos una vuelta, así me traía a casa, venía a casa, hablábamos el tiempo necesario, de las 10 de la noche hasta las 12, y se iba a su casa, volvía así. ¿Y pasaba algo? Hasta los 13 años no. O sea, de los 10 años traté conversaciones y a los 13 años vine a tener la primera relación sexual con él. Y de ahí tuvimos unos años así... rotativamente, porque yo a los 13 ya me vine para acá, volvía, lo volví a ver, salía con él, volví a venir a Buenos Aires y así. ¿Te vio él así, vestido de mujer? Ahora cuando fui, así, por la vereda pasó, ya como es casado, tiene sus hijos y todo, o sea que por ahí se habrá tenido un poco de recelo acercarse hacia mí, o sea, me vio nada más, me saludó, pero no habló, ni esta vez tampoco ha salido más conmigo. Travestis serán historias de desafío, de dolor y de peligro. Me habían parecido seres más desvalidos que la mayoría, como si la búsqueda de un cuerpo de mujer donde refugiarse los dejara en una nueva intemperie. Viva donde vive, siga en ATC, ya viene Cartas de Amor en Cassettes. Y a su término Naturaleza y ATC 24. En eso los extraños son siempre generosos. Solo hay que saber escuchar. Todo el país.